Chemical besare imprintzarkoa das, eh betiko moduan, eh, Mikrófono eta kamera amatatu eduki eta bakarrik bistu galdera egiteko, bale? Vamos con la rueda de prensa de Mikel, eh que como siempre, mantenemos micro y cámara apagados, solamente encendemos para formular la pregunta. Eta euskera saseiko gara, Jorge Cerrato, Euskal Telebista zeu hasi, no hizunean. Bai, bueno Mikel. Eh, ah, vale, bueno. Entutatu da, eh, Bai. bai. Bueno, ba, Eibar, Eibar dator larun batean zamamezera. E, larrian dago talde armagina. E, eta horresegatik behar bada, partidu hori lehen baino askoz, zailagoa izango da, nola ikusten duzu, eh? gainera, ba, mendilibarrek babesa jaso du, klubaren aldetik indarra dituta etorriko dira, ez nola ikusten duzu partidu hori, kontudan hartuta guzti hori. Bueno, ba, esan duzu moduan ez da partidu erraz izango, ze, e, euren beharrak ba, ba, bueno, e, gauzak saia jarriko izkigu, eta beraz, ba, bueno, e, honena erakutsi barko dugu, Así que bueno, eh pres gaude horretarako, baraki guruetzako ere oso garrantzitsua dela partidua, e, dinamika honan sartzeko eta beraz eh ba bueno, eh Eta copa dago hor, copa finala, copa finalak, E, zaila da, burua ligan bertan eta konton hartuta ba, kopa finala baino lehenago partigo bakarra faltaela. E, zaila e, da, bur, zentratzea liga txabelketan eta eibarren kontrako partido horretan zuentzat. Egia da, ba, abe urte berezia dela, azkenean e, e, bi final jolastea ez da E, askotan pasatzen, dakizuen ez, eta beraz, ba, egia da, ba, ez mantentzea, ze bat ez ere, ba, kanpo ba, dagoen, ba, ba, bueno, e, jendeak ba, ilusio horrek, ba, ba ona heltzen da, ez, eta beraz, ba, saia da mantentzea, baina argi daukagu guretzako, ba, e, e, larun bateko partidoak zegarrantzia duen, ba, final horietara ondo heltzeko, eta beraz, ba, ba, bueno, gu, gure burua, lehenengo partio honetan daukagu e, jarrita eta hiru puntu horiek ba uste dute ba, lagunduko dutela ba hori gero hobeto e, lantzen, ez? Bai, azkena, negatik. E, iaz, hogeita zazpi partidu jokatu zenituen guztira, aurten, oren arte jadanik, hogeita e, zei. Guztorago zaude demoral honetan gehiago jokatu duzu, errotazioak daude, nola ikusten zu zure burua, aurten? Bueno, uste dute poliki poliki ikusten dela nere bertsio hobeago bat, eh da ba, beti e, igo nintzenetik ba pizkat gostatu zaidala igual hemen e, asentatzea edo. Baina bueno, e, ez da inoiz berandu eta uste dut e, oraindik e, ba denbora daukala ba hobetzen jarraitzeko, lan egiteko eta bueno, e, nere bertsio hori ba hobetzen jarraitzeko ere. Bai, Mikel. Opa, kaixo. Bai, Ramon Basalduan az Bizkaia erratikue, e, zeuk esan duzu lehen, ez da, e, garaipena eibarren aurka ondo etorriko jatzuela, ze azken partidu bietan esate baterako atletiko de Madriden aurka galdu, e, gero esenduen duen irabazi balaido zen, e, garaipena eskuratzea da modurik onena kopako finaletara ondo iristeko. Ba, guretzako ligak e, izugarrizko garrantzia dauka, e, urte osoko ba, azkenean nota jartzen dugunean e, ba, e, ligak duen garrantzia bandia da eta beraz e, bueno, e, o, bertan ondo ibiltzea ba, guretzako ba, importantea da. Beraz, gainera orain jakin da, e, urbil ditugula urrengo partidu garrantzitzu goek ba, ba, bueno, e, dinamika on, on, batekin eltzeko ba, ere ba, garrantzitsua da iru belortzea ba, animikoki eta baita hori ba, dinamika positibo batekin juteko ez urre e, datasen Liga txapelketara itzulita, kosta egiten jatzue, jauzia emotea Europara urreratzeko. Hau da, esateko hemen gagoz eta, eta borrokatu egingo dugu Europan sartzeko. Kosta egiten jatzue azken urratxori emotea. Ba, hini guztu taldea ondo da abuela, e, animikoki, e, jokua ere ona dala, e, partiduak ere, ba, e, ondo, ondo egoten dira, baina egia da, e, aldetik, ba, kostatzen ari zaigula, ba, hiru puntu hoiek e, lortzea, ese, e, bertan engantzatzeko, Europan ga, e, postuetan e, sartzeko, eta beraz horregatik e, azte iru puntu hoiek uste dute garrantzitsua diela, ez, e, gero eta gelditzen dira, bertan sartzeko, eta beraz e, beharrezkoak dira guretzat. Eta beharrezkoak dira, eibarrentzat, barrentzat oso behartuta etorriko dira, jaisteko postuetan dagoz, zelako, zelako partidua aurre ikusten duzu. Bueno, ba, oso borrokatua, ez? Eh? E, eurak e, danakin etorri beharko dira, esan duan moduan gero eta partio gutxago gelditzen dira, eta beraientzako ere ba, e, oportunitate hauek e, amaitzen ari dira, eta beraz, hori ba, jakin da, ba, gure bueno, e, partio buro bilbat egin barko dugu, ba, irupuntu horiek e, mesin usteko. Mikel, nire parte saskena, kalean dagoan euforia, ze kalean euforia dago, hori iristen jatzue, eta ez dakitzen neurri iraino, kaltegarria da. Ba bai, heltzen eltzen da, ez? Bai, e, familiak e, aldetik, lagunen artetik edo ba, e, bilboti pasio bat ematen duzu bitartean ere ikusten duzu ba, nola jendeak ba, animatzen duen, e, ba, no, e, ba, beti izo zer esaten digun eta beraz eltzen zaigu, ez? Orduan, e, bueno, e, badakigu diren e, bi bi horiek, baina jakin behar dugu ere, ba, oraindik e, bi aste gelditzen direla, lan egin behar dugula eta ba, kontzentratuta egon behar bueno, gauza eh, asko pentsatu gabe, ez, eh, e, nik uste dut hori da Mila esker, Mikel. Bai, zui. Egunon, eh, Mikel, Kevin Doyle, ah. Durangaleko Televista, del programa Jeup. Bueno, imposible mirar de reojo, o más que de reojo, a la final del 3 de abril, en la cartuja, tener que entrenar, jugar partidos de liga, con la mente puesta, Aunque no se quiera, quizá puesta sobre todo en ese partido, ¿no? Porque me imagino que uno también se pues, eh, vive con ese miedo de una posible lesión, o quizá guardándose, no conscientemente, ¿eh? quizá pues, eh, pensando pues, sobre todo de reojo en esa final. Pero, ¿cómo vivís toda esta situación? Me imagino que complicado, ¿no? Sí, bueno, creo que estamos si sí, tengo que decir la verdad, creo que nos estamos manteniendo bastante al margen de, de todo, porque creo que es lo, lo mejor ahora, centrarnos poco a poco en el día a día, en primero el partido de Leibar, y luego tenemos dos semanas para preparar el partido de, de bueno, las dos finales y demás. ¿No? Creo que que lógicamente la ilusión que tenemos es, bueno, que como a cualquiera de la plantilla, pues es de, lo, bueno, de, de los mejores años que de nuestra carrera, por no decir la mejor de momento, y es muy especial, ¿no?, como para todos los atletisales, pero, pero bueno, tenemos que mantener la cabeza fría de momento y, 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 bueno, trabajar día a día, y yo creo que, como he dicho antes, eh, ganar el partido de, del sábado sería muy importante para, para llegar bien a, al mes de abril, ¿no? Opa, Miquel, por de, de Onda Cero. Eh, al hilo de lo que te comenta Kevin, eh, de ese miedo ¿no? a una posible lesión, claro, el sábado viene un, un equipo como Leibar, lleva 10 jornadas sin sin ganar, está en, la, en puestos de, de descenso, eh, se, va, se juega la vida en cada, en cada partido. Eh, sí. ese, en ese subconsciente, quiero decir, en un partido donde el rival se juega tanto, donde tienes que ir al choque absolutamente con, con todo, o una vez uno que entra en un partido se olvida absolutamente de todo y se centra solo y exclusivamente en ello. Bueno, yo creo que, como he dicho, creo que la importancia de que tiene el partido para ellos es grande, pero para nosotros también, porque en Liga es cierto que no estamos consiguiendo arrancar del todo en cuanto a resultados y, y creo que es una victoria que nos daría y aportaría mucho de cara al mes de abril. Y yo creo que, vamos, para nada vamos a pensar en guardarnos algo en, en que si te vas a lesionar, vamos, eso no pasa por la cabeza del jugador en ningún momento. Eh, Encima, creo que nosotros destacamos por, por, por intentar ir siempre a dar el máximo, el, lo mejor, y, y vamos, me parecería muy raro que cada uno pensara que, que no, de no salir a dar el máximo el partido del sábado. Eh, Caicho Miquel, soy Rafa Beato de Radio Marca. Eh, ya sé que es inevitable pues ir, irte a la cabeza a la final, aunque vosotros estéis con la cabeza puesta donde tiene que estar, evidentemente, en el partido de sábado. Pero no sé yo si ayuda o no mucho el, el que pases el camino de San Mamés y mires a la derecha y a la ría y veas ahí la gavarra flotando en, en el agua. No sé, no sé esto qué, qué efecto o qué, o qué sensaciones provoca. Hombre, pues es especial, lógicamente. Es el sueño que, que todos buscamos, que, que con el que estamos peleando y hemos llegado a, a estas dos finales. Pero es que creo que tampoco ayudamos mucho en, en, en andar todo el día hablando de, de, de ello, porque ya te digo, creo que eso va a crear, no sé si no, no nerviosismo, pero va a crear un, no sé, no te sabría decir el qué, pero Creo que debemos entre todos eh, ir poco a poco, centrarnos primero en el partido del sábado en Liga, que como sabéis todos también es muy importante. Y, y lógicamente, eh, saber que está la gabarra ahí, eh, la gente en, en Bilbao ilusionada, eh, nuestras familias, amigos, todos listos ya para esa final, que es verdad que no hay otra cosa en mente, pero es que tenemos que ser conscientes de que la Liga es lo que lo que nos va a dar para el año que viene, el meternos ahí arriba y, y bueno, eh, sin olvidarnos de eso también. Eh, hola, Miquel, Carlos Taballa de Mundo Deportivo. Hablando ya desde en el plano un poco personal, eh, con Marcelino jugó 14 partidos entre las tres competiciones y en la etapa anterior jugaste 13 en total en un periodo más largo. Un poco ahora estás teniendo bastante más continuidad. ¿Qué valoración haces de, de tu situación personal un poco en el equipo? Gracias. Bueno, creo que desde que empecé con Gaisca también me costó entrar y prácticamente el primer, la mitad de año no, no, no participé mucho, ¿no? Y creo que a partir de ahí empecé a entrar poco a poco más y, y de ahí a que, bueno, he tenido un poco más de continuidad hasta, hasta hoy. Es cierto que ahora también me encuentro bastante cómodo con, con la idea de juego del míster, de... Que quiere que participemos mucho, que seamos importantes. Y bueno, eh, es cierto que, que yo creo que tanto yo como mis compañeros de posición pues, nos encontramos cómodos ahora y, y de ahí a que estemos participando en general todos bastante. Aupa ¿no? Miquel, eh, Unón, eh, José Ángel Peña de Cope Bilbao. ¿El riesgo del partido de, del sábado es que un mal resultado pueda condenar al equipo en quedarse en tierra de, de nadie para lo que queda de, de temporada en Liga, me refiero? Sí, por eso creo que es importante conseguir los tres puntos del sábado porque bueno, es verdad que si queremos mirar para arriba los tres puntos son vitales y, y, y vamos no, no entra otra cosa en nuestra cabeza que no sea eso porque como dices las oportunidades poco a poco pues, se van acabando y, y, y no podemos desaprovecharlas. Hola, Miquel Alfonso Randi, Arivas. Por dar carpetazo un poco al tema de las finales, eh, dices que puede ser el, el año más importante de vuestra carrera. El hecho de que se haya esperado un año para ver si había gente y, y ver que estáis en la cartuja sin, sin esa gente, ¿qué supone para vosotros? Pues nos da mucha pena, ¿no? Lógicamente en su día confiábamos que, que estaríamos a, a estas alturas ya con la gente en San Mamés, eh, disfrutando de. de, de pues eso, celebrando, tocándonos, abrazándonos, y, y bueno, ya veis que, que ya no solo en el fútbol, que en el día a día tampoco es posible. ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, lo he dicho con mucha pena, pero ya te digo, con la misma ilusión o más aún de poder traer esas, eh, bueno, pues esos posibles títulos a, a, a Bilbao, porque ya te digo que aún y todo, pues creo que sería una alegría inmensa para estos tiempos que, que tenemos ahora mismo. Miquel, qué lindo de nuevo. Con la llegada de Marcelino comentaste que su estilo os iba a venir muy bien y así está siendo. El míster siempre ensalza sobre todo vuestro trabajo e insiste que el mérito es de los jugadores. Pero tú, personalmente, ¿qué parte de culpa crees que tiene Marcelino en todo lo que le está pasando al Atletic? Bueno, creo que mucha, mucha culpa. ¿no? Eh, primero, la idea de juego, que creo que el equipo la, la está cogiendo bien y eh, creo que se adapta muy bien a a las necesidades o, bueno, a los jugadores que tenemos. Eh, luego creo que también, eh, bueno, eh, el trato con, el, con los jugadores creo que está siendo muy bueno y creo que, que bueno, eh, tenemos una buena relación tanto cuerpo técnico con la plantilla y, bueno, a partir de ahí creo que de ahí ha llegado la, también la confianza de, de ver que, que lo que se trabaja pues, eh, pues tiene un resultado y, y bueno, eh, ya te digo, eh, creo que el equipo va a ir a más cuando todavía consigamos eh, mejorar esos pequeños detalles que, que quizás se nos están escapando pues eh, yo creo que vamos a ser un equipo muy muy difícil de batir y, y bueno pues muy competitivo ¿no? Eh, Miquel, hola otra vez. Oye, te quería preguntar en torno a la posición de mediocentro, donde estáis ahí rotando entre, entre básicamente cuatro jugadores, los Unai, tanto tú como, como Dani. Eh, te quería preguntar en torno al feeling que, que tú crees que puede haber entre unos y otros, si crees que hay una pareja que tiene que mezcláis mejor, que no mezcláis mejor, que los cuatro o seis complementarios, que, que bueno, que es, es una situación que se viene dando. Estás jugando ahora más con Vence y Dani y Unai, esas esa dobles parejas que, que está utilizando el míster bueno, creo que en general eh, hemos probado casi todos con todos y, y más o menos el resultado creo que en general ha sido bastante positivo, ¿no? Eh, es cierto que como todo en la vida, pues eh, con algunos igual de la compenetración es mejor y, y de ahí que pues bueno, pues te sientas mejor, pero pero vamos, creo que en general eh, yo creo que están siendo partidos muy completos de, de todos y sea quien sea quien esté participando, ¿no? Y creo que es importante también el ver que, que siendo cuatro jugadores mezclándonos y alternando uno con otros en partidos con, eh, en cada partido, creo que se está compitiendo bien, se está teniendo buenos resultados y, y bueno, creo que eso no pasa en muchos equipos. Por lo tanto, de ahí bueno, creo que es un algo, algo, algo muy positivo ¿no? en ese aspecto. Miguel, te pregunto por el partido del sábado, por el Eibar. Lleva, eh, como te decía antes, una racha negativa de 10 jornadas sin conocer la, la victoria, un equipo que encaja gol con mucha facilidad, que mm. le cuesta un mundo hacer, hacer gol. Claro, ante esta disyuntiva uno puede pensar es un partido propicio para el Atlético en casa. ¿O todos estos condicionantes le hacen más peligroso al Eibar? Sí, yo estoy más de acuerdo con la última frase que has dicho, ¿no? Creo que el pensar que los datos que, que me has mostrado pues, pueden ayudar a que pensemos que va a ser más fácil el partido del sábado, eh, pues creo que nos confundiríamos. ¿no? Eh, pienso que la necesidad que tienen el, el Eibar, sabiendo que bueno, contra nosotros pues, eh, siempre es bonito jugar y, y creo que por cómo son, eh, bueno, van a salir a, a por todo, nos van a poner muy, muy, un partido muy difícil y muy competido por lo tanto bueno pensar en esas cosas creo que nos equivocaríamos y, y ya te digo que solo tenemos en mente el, el lo que dices el ir a hacerle daño en, en, en atacarles en hacer gol y hacer un partido completo para, para bueno eh, dejar los tres puntos eh, hola de nuevo Mique, eh, Miquel. Eh, un poco cómo definirías esa ley porque siempre es un equipo eh, rocoso eh, duro, duro jugar, pero esta temporada no está en su mejor momento. ¿Tú, tú cuáles dirías que son sus principales? Muchas gracias. Bueno, un equipo que, que está siempre encima, que muy incómodo, que presiona, que, que cada vez que juegan, siempre juegan un balón para para adelante, ya sea en largo y tal, y al final te hacen jugar mucho tiempo de espaldas. Y, y eso bueno, para, un juego, para un equipo es, es, es complicado, ¿no? Porque te cuesta salir de tu campo eh, y creo que tenemos que intentar. Pues tener más juego en su campo, eh, el intentar que pues, eh, esas disputas que ellos buscan también, pues eh, estar más fuertes y, y creo que a partir de ahí, pues eh, ganaremos mucho para poder dejar los tres puntos. Aupa Miquel, eh, José Ángel Peña, otra vez. Eh, llevamos un año de, de pandemia, eh, dejando al margen los aspectos sociales y sanitarios que son los realmente importantes, eh, pero hablando de, de fútbol. Cuando se retomó la actividad en, en junio todo era una incertidumbre. Eh, un año después eh, dirías que, que, que el fútbol actual es, es muy diferente al de, al de la temporada pasada o, o no tanto? Sí, yo por lo menos en mi, en mi opinión creo que es totalmente diferente. Eh, yo lo noto viendo desde la grada cuando me toca como una sensación de frío, no, el sentir eh, las gradas vacías en un campo tan grande. Eh, yo, no sé, hay veces que pensamos que, que el sentir el aliento, el sentir ya sea para un comentario bueno o malo, ya echamos de menos hasta los comentarios que no son tan buenos en el campo, porque creo que eso te activa, te, te, te hace estar más atento y más concentrado. ¿no? Y muchas veces creo que en los partidos también estamos notando pues que esos últimos minutos, esos últimos arreones, pues creo que, que los echas de menos. Y ya te digo, estamos deseando que, que, que todo vuelva a la normalidad para poder sentir a, a la gente al lado. Ya sea para bien como para mal, que ya te digo que, que se echa todo de todo muchísimo de menos. Venga, venga. Venga, es que recasco. que recasco, venga, es que ricasco. Oh, es que